les es posible acercarse un poco más si quieren. Si se sienten bien ahí, se pueden quedar ahí. Muy buenas noches. Hoy vamos a tener el gusto de presentar la nueva Clio, el nuevo formato de la revista Clio en su número 195. El señor Amadeo Julián, el doctor Amadeo Julián, editor jefe de la revista, les contará, porque fue realmente un parto bastante doloroso el haber logrado esto que ustedes están viendo ahí. Muchas gracias por su presencia. Vamos primero a presentar la mesa. La mesa ustedes ya lo conocen, José del Castillo Pichardo, que es el vocal de la Junta Directiva, la doctora Muquien Adriana Zambén, presidenta de la Academia Dominicana de la Historia, y el doctor Amadeo Julián, secretario de la Junta Directiva. Vamos a recibir a Muquien, que va a dar unas palabras. Vamos a aplaudir. Buenas noches. Para nosotros es una alegría que este esfuerzo de la revista Clio se produzca el milagro hoy con la 195. Ustedes verán cuando la tengan en sus manos que el editor, porque ese número lo trabajó también Emilio Cordero, lo pusimos como Emilio Cordero como editor de la revista. Ustedes saben que en el mundo de hoy las revistas que no están indexadas a nivel internacional se conocen solamente en su espacio limitado, y Clio, aunque es una revista importante para la historiografía dominicana, sin embargo es muy poco conocida en el exterior. Me decía Consuelo Naranjo, la investigadora del CECI, miembro correspondiente extranjera, que una revista tan buena era una pena que no se conociera en la comunidad intelectual a nivel de otros países, porque esto era una revista que aportaba muchísimo. Y una de las cosas que tratamos con este nuevo formato es que se adecue a las nuevas exigencias de las revistas indexadas. En esto trabajó intensamente la comisión, ya Amadeo le va a decir, Natalia, que está aquí fungiendo como moderadora, ella es parte de esa comisión de la revista Clio, y había oposición de que se cambiara porque era un formato tradicional, había apego, pero la vida hay que cambiar y hay que modernizarse y hay que atreverse a cambiar y a modernizarse también. No solo nacimos, la mayoría de los que estamos aquí digitales, algunos sin teléfono, y ahora somos expertos con teléfonos digitales y somos expertos con el mundo de la cibernética, porque hay que adecuarse a las demandas y las exigencias de los tiempos. Entonces, la Academia Dominicana de la Historia, que durante estos últimos años ha tratado no solamente de modernizarse, de abrirse al mundo exterior, con la revista Clio, con un nuevo formato, busca justamente continuar con ese trabajo de modernización y ampliación de su alcance. Así que muchas gracias a ustedes por venir esta noche. Nosotros, yo creo que esta va a ser la penúltima actividad, la próxima va a ser todavía aquí, pero si Dios quiere, el último no va a ser miércoles, ya habíamos anunciado miércoles 29, va a ser martes 28 la inauguración del local de la academia, que yo hoy lo vi completo y está muy bonito. Así que, y aquí está Esteban, que nos ha ayudado muchísimo, Esteban y Virginia, con esa puesta en escena de la nueva casa, de la casa de las academias. Así que nosotros estamos felices, tenemos 8 meses invadiendo el archivo y eso va pronto a acabar. Gracias a ustedes por ser fieles con nosotros y gracias por acompañarnos para nosotros en este parto tan doloroso y alegre al mismo tiempo, que es la revista Clio 195. Bien, para presentar la revista vamos a pedirle al doctor Amadeo Julián, jefe de edición de la revista, que presente la misma.
bueno, el de la idea de cambiar el formato de las noches. Y un placer que se me dé la oportunidad de poder hacer algunas explicaciones con relación a la renovación de la revista. Algunas veces, en algunas academias y lugares académicos, se dice que la revista ha entrado en una nueva época, y así se indica en segunda época, tercera época, etc. Nosotros no queremos hacer ese tipo de cesuras porque creo que lo que es más importante es la continuidad, aunque se vaya superando el antiguo formato, se vaya enriqueciendo incluso el contenido, el enfoque que se da, incluso los historiadores cambian con el tiempo. Por eso las verdades históricas son en cierto modo relativas, porque se modifican con la investigación, con el acopio de mayor información y con los nuevos conocimientos que se adquieren por los historiadores, la especialización de ellos o de nosotros, incluyéndome a mí. Lo que pasa es que yo estoy a caballo entre el derecho y la historia, y algunas veces me siento más historiador que abogado y otras más abogado que historiador. Tengo ese problema de la dualidad, que sin embargo no me afecta en mi, todo lo contrario, lo que hace que me enriquece esa dualidad. Bueno, pues como dice la presidenta, este es un parto hasta cierto punto doloroso, porque siempre hay resistencias a que se modifique lo que se está, la tradición ya tiene como establecida, por cosas nuevas. E incluso el que la está impulsando o el que considera que se debe modificar teme algunas veces que se fracase en ese intento. Felizmente, yo creo que con este número es el primer número con el formato nuevo de la revista, con una portada o una cubierta con el puerto, el fuerte de África que los portugueses establecieron, que se llama el Mina, São Jorge da Mina. Y entonces de ahí es que viene la equivocación, el error de considerar que los negros esclavos que se embarcaban en este punto del África, que estaba dominado por los portugueses y después por los holandeses, eran una etnia africana, y que los Mina era una etnia como los Popó, como cualquier Angola, que también había ese tipo de etnias en África. Pues eso contribuye también a esclarecer un poco lo de el fuerte La Mina, esclarece un poco lo de San Lorenzo de los Negros Minas o San Lorenzo de los Minas. Pero esa es otra historia, ¿verdad?, en la cual yo trato en uno de estos trabajos, pero no quiero a darle primacía a lo mío, sino voy a decir que la presente revista aparece con un considerable retraso
debido a varias causas, entre las que figura en primer lugar la enfermedad del editor doctor Emilio Cordero Michel, quien a pesar de su estado de salud se mantuvo activo y trató hasta el último momento no solo de mantenerse al frente de la publicación, sino de aportar una colaboración consistente en la publicación de un documento y su comentario sobre el mismo, tanto desde el punto de vista de su origen como de sus implicaciones en el ámbito de la política y la economía del país en los primeros años de la década de 1930. Se trata de lo que el autor denominó como un documento diplomático británico poco conocido, 1935. A pesar de que todos los demás trabajos habían sido entregados y la revista se encontraba prácticamente en condiciones de ser editada, el editor, el doctor Emilio Cordero, no quiso que su trabajo consistiera solo en la publicación del documento aportado, sino que aparecieran sus comentarios y análisis sobre el mismo, lo cual cumplió finalmente. Por eso, con la ayuda, también hay que señalar, con la ayuda de algunos alumnos, amigos, historiadores que lo valieron en su incapacidad ya de su enfermedad y lo ayudaron a terminar ese trabajo, entre los cuales se encuentra Natalia González Tejera. Por eso en este número aparece como editor todavía. Porque todavía en ese momento se encontraba luchando por la vida y tratando de aportar a la revista no solo su trabajo de editor, sino su colaboración ya mencionada. Yo creo que este primer número y el número que viene también, el 196, que ya se edita en el periodo correspondiendo al periodo julio-diciembre del 2018, en que ya había fallecido el doctor Emilio Cordero Michel, son un tributo a la memoria del doctor Emilio Cordero Michel. Incluso en el 196 hay una sección dedicada a él. Otra causa determinante de la aparición de la revista en una fecha que está fuera del periodo comprendido por el número correspondiente es el cambio de formato decidido por la Junta Directiva para poner a la revista a la altura de las publicaciones científicas dedicadas a la divulgación de los conocimientos históricos. En este sentido, se decidió que el tamaño del ejemplar, el tipo de letra y la diagramación de la revista en general cumplieran con los requerimientos que se exigen en este tipo de publicaciones por las diferentes entidades que se dedican a la edición, entre ellos principalmente universidades e instituciones dedicadas a la investigación y a la indización por una serie de organismos que a nivel mundial se encargan de evaluar los contenidos de las publicaciones periódicas científicas y a proceder a la clasificación de los diferentes trabajos que aparecen en las mismas para facilitar su divulgación y conocimiento por otros investigadores y estudiosos. En el sumario de la revista figuran enunciados todos los trabajos que aparecen en este número. Como no se trata de un número monográfico, incluye una diversidad de temas entre los cuales se puede apreciar la colaboración del padre José Luis Sáez Ramos, que tiene por objeto las características raciales de los clérigos de Santo Domingo o sus descendientes en los siglos XVII y XVIII, con especial énfasis en su condición de pertenecer a la raza negra. Asimismo, otro trabajo cuyo autor soy yo, tiene por tema el estudio de las fugas de esclavos de la colonia francesa a la colonia española de Santo Domingo
y sus consecuencias, entre las cuales se señala la fundación del pueblo de los Minas. La concentración de los negros fugados a este poblado dio lugar a múltiples problemas que se compendian en la solidaridad y la resistencia de los negros que, después de ser liberados por los españoles, constituyen la categoría de negros libres. Otra contribución se refiere al cambio operado en José Núñez de Cáceres, autor principal de la llamada independencia efímera de 1821, transformado por sus actuaciones en los diferentes escenarios que le tocó vivir y las experiencias de las cuales fue actor, de liberal moderado a liberal radical, según la apreciación que hace del personaje estudiado su autor, el doctor Fernando Pérez Memén. El siguiente trabajo incluido en este número no guarda relación con los anteriores, ni en el objeto de los conocimientos, ni en el periodo que trata, pero no por eso deja de tener interés para la historia de las comunicaciones terrestres y los transportes, al permitir conocer la concepción y estructuración del Plan Nacional de Carreteras que se pretendía realizar en la República Dominicana entre 1905 y 1910, es decir, antes de la intervención norteamericana, que, como sabemos, uno de sus supuestos aportes a la República fue la construcción de carreteras y de hacer, por supuesto, con fines más estratégicos, militares, que otra cosa, una red de carreteras en la República Dominicana, aunque fueran dos o tres, pero se iniciaron las primeras vías de comunicación para automóviles o vehículos de motor. El autor de ese trabajo sobre el transporte, las comunicaciones, es el doctor o licenciado Andrés J. Morillo Martínez, que denomina al régimen de trabajo empleado como un régimen social tributario basado en prestaciones personales. Esa calificación quiere decir que esas obras se planteaba o se planeaba realizar con trabajo o de colaboración o de participación de las comunidades, y generalmente lo que se empleaban eran a los presos, que se empleaban en las obras públicas del país. A los trabajos mencionados se suman dos conferencias: una sobre la ciudad de Santo Domingo entre los años de 1960 y 1978, es decir, que se trata de un estudio sobre la ciudad de Santo Domingo casi contemporáneo, de la autoría de Werner Darío Félix, y la otra sobre las representaciones de México en la historiografía de Estados Unidos, cuyo autor es el historiador puertorriqueño Pedro Luis San Miguel, ambas pronunciadas por sus autores en el Salón de Actos de la Academia Dominicana de la Historia. Finalmente, se incluyen las palabras pronunciadas por su autor, Cyrus Fisher, en la puesta en circulación del libro La soberanía en jaque, Ulises Heró y la intervención estadounidense 1890 a 1908. Completan el contenido de este número el conjunto de aspectos institucionales, entre los que figuran las noticias de la Academia, el directorio de la misma, sus publicaciones y las normas para publicar trabajos en la revista Grío. Yo tengo entendido que aquí están las normas, porque lo dice ahí. Mira ahí en la página. En cuanto a la diagramación de la revista,
en cada página uno podrá tener el nombre del autor, el número de la revista, el periodo al que corresponde, por ejemplo, de enero a junio del 2018, y las páginas es del 15 al 34 del trabajo completo. Lo cual facilita al lector y sobre todo al que está trabajando para las informaciones, que haciendo una ficha en qué página y qué número es la revista. Pero además de eso, se agrega el ISSN, que es los números que identifican a las revistas científicas, así como el ISBN es el de los libros, un número universal. Bueno, el papel también se ha modificado, es otro tipo de papel. Tiene un código de barra también en su... Y en general, esta es por lo menos algunas de las más importantes características que tiene este número de la revista en esta etapa de sus realizaciones. Próximamente no tardará en ponerse en circulación el 196 y el 197 también estamos trabajando, que corresponderá el 197 a enero-julio del 2019. De modo que yo creo que con eso es suficiente, a menos que alguien no quiera indagar algo más sobre la revista. Así que muchas gracias. Precisamente en la revista hay una conferencia de Werner Darío Félix y hay un trabajo escrito por Andrés Morillo y los dos jóvenes, que no son tan jóvenes tampoco, pero son jóvenes historiadores. Ellos, esos son los avances de su investigación que fueron presentados después como tesis de máster del programa de becas que tenemos nosotros aquí en la Academia Dominicana de la Historia, en la Universidad Pablo Dolavide de Sevilla, España. De modo que eso también es un aporte de lo que ha sido el programa de becas para la academia y en el trabajo como historiadores de esos compañeros. Bien. José. Hay un puntito que Amadeo refirió al hablar del documento que Emilio encontró, tradujo el documento de los archivos, precisamente Jarvis, fue quien se lo proporcionó, un trabajo de investigación en Inglaterra para su tesis en la Universidad Pablo Dolavide. Y él próximamente la va a presentar su tesis doctoral. Ese documento Emilio lo tradujo al español, evidentemente, y lo comentó. O sea, los comentarios son valiosísimos. Y Versa es de 1935, es un informe que el diplomático inglés acreditado en Santo Domingo rinde al Ministerio de Relaciones Exteriores, a su superior, describiendo el estado de situación política de la República Dominicana, las conspiraciones en las que participó el señor Amadeo Barletta. Entonces Emilio hace un background de Barletta, los conflictos por el control accionario de la compañía anónima tabacalera que había fundado don Anselmo Copelo en Santiago, en interés de Trujillo, ¿verdad?, de controlar, como de ello lo logró, la conspiración del 35 en la que participa
Michelena, Oscar Michelena, de los dos hijos de don Santiago Michelena, y entonces el proceso de expropiación de sus bienes, condena, la intervención de Sumner Wells para permitir, dado el hecho de que eran ciudadanos norteamericanos, que fuese liberado Oscar Michelena. Precisamente la sede de la Cancillería fue residencia, ¿verdad? Estancia Ramfis de Trujillo, esa fue la estancia de Michelena, de don Santiago Michelena, que fue propietario del ingenio San Luis, luego el ingenio Osama, y propietario de bancos y de otras plantaciones en la República Dominicana. También se describe en ese informe que reporta el oficial diplomático inglés a su gobierno, a su oficina de Foreign Relations, el hecho de Trujillo promover en el Congreso la modificación de la ley de divorcio a fin de facilitar el divorcio suyo con la señora Ricardo, bajo el alegato de que durante 5 años como causal de divorcio no se había producido, por causa de infertilidad de la mujer, descendencia alguna. El interés de Trujillo de viabilizar el matrimonio con su amante, doña María Martínez. Y así hay otros puntos que se tocan allí, unos impuestos de exacción, el interés de Trujillo de incrementar, por ejemplo, centavos, un centavo a la cajetilla de cigarrillos, pero que ese dinero, todo eso conversado con el señor Copelo y con vía Copelo con el señor Barleta, que eran los dos productores de cigarrillos, que ese centavo se le entregara directamente a él, incluso con un adelanto de 125 mil pesos. Todo ese material está en parte en el documento que Emilio traduce, pero justamente un rasgo muy peculiar y señero de Emilio Cordero, que sus comentarios o notas se convertían en un superbo documento más allá del documento comentado o referido, por la erudición, la meticulosidad y el esfuerzo de Emilio, ¿verdad?, de documentar, ampliar, enriquecer cualquier material que cayera en su mano. O sea, yo creo que ese documento nos revela el alma, la disciplina académica y la seriedad de Emilio Cordero Michelena. Yo quería comentarlo en su contenido, Amadeo lo refirió, pero yo quería ampliar ese punto. ¿Y su trabajo póstumo? Sí, su último trabajo, que se publica, por supuesto, póstumamente. Pero yo quiero hacer una observación que no es sobre ninguno de los trabajos, sino indicar o señalar que esta publicación, primero es la obra de la comisión de la revista Clio, que está integrada por Natalia González Tejeda, Raimundo González de Peña y por mí. Pero además de eso, está Jesús Navarro, que es un ayudante del editor, que se encarga un poco de los trabajos de la imprenta y de la diagramación. Y entonces, bueno, es propicia la ocasión para resaltar el trabajo de la comisión y el trabajo de los que han hecho posible la salida de este número hoy. Gracias. Bien, entonces había una cosa que recordarles. Si todavía ustedes no tienen la revista, está en venta allá afuera a 300 pesos. Me lo dijo Muquén. Manolito siempre es el que se recuerda de eso, pero hoy Muquén se acordó por Manolito. Bien, vamos a recordarles también las actividades. La última actividad que tendremos en este local, en el Archivo General de la Nación,
es la conferencia Tres Relatos sobre México en la National Geographic, que la dictará la doctora Laura Elvira Muñoz Mata, investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora en México. El martes 28 a las 7 de la noche vamos a reinaugurar nuestro local. Estamos todos deseosos de volver a nuestra casa. Y no sé, algo más. Yo creo que solamente agradecerles a todos ustedes su presencia y que vayamos a la entrada, no al foyer, sino a la entrada también. Porque hay gente que se ríe del foyer. A la entrada, que tenemos un pequeño brindis para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias.